Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Nosotros trabajando desde Brisas Serranas, Cabañas y Spa, uno de los tantos lugares turísticos que tenés en la ciudad de Tandil. Aquí podés disfrutar de una geografía lindísima, de una piscina climatizada. Los chicos tienen una muy buena hospitalidad y además algo muy importante. Vos, si venís de pronto por un fin de semana largo o un fin de semana o una escapadita, queda muy cerca del centro comercial de la ciudad. Así que a tener en cuenta Brisas Serranas, Spa y Cabañas. En AMEND cumplimos 26 años, 26 años de obras, 26 años de utopías cumplidas, vivienda, salud, educación, trabajo, deporte y el compromiso social de siempre. Gracias asociados, gracias Tandil por confiar en AMEND. Acordate, desde hace 26 años, AMEND te cuida. Naturalmente Dietética, Avenida Santa Marina 59, Tandil. Todo lo que buscas al mejor precio y en un solo lugar. Nos acercamos a un lugar donde la nutrición realmente es la vedette, porque es una dietética muy reconocida de la ciudad de Tandil. Su nombre es Naturalmente y estoy junto a una de sus empleadas que además tiene bases como nutricionista, casi nutricionista, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Y sí, ya falta muy poco para recibirme de nutricionista. Y bueno, tengo la suerte de poder trabajar acá y tener el contacto con la gente y tener los primeros pasos, sí, con ayudando, ¿no? Obviamente, y asesorando a la gente con todos los problemas o las consultas que tengan. En la dietética se puede encontrar un montón de nutrientes, de suplementos y de variedades. Y además, la gente se acerca, porque lo he visto, yo concurro a este espacio, y compran algunas cosas fraccionadas, como para uso diario, para envasar. Sí, exactamente. Nosotros vendemos, digamos, los productos sueltos, seguimos el día a día de las personas y tenemos clientela que ya es fija, que las conocemos, sabemos qué es lo que lleva, entonces tenemos una atención muchísimo más cercana a nosotros, a lo que son las necesidades de la gente y qué es lo que consume, y mismo también a asesorarlos con productos nuevos que van llegando y cubriendo sus necesidades, obviamente, de cada uno. Mucha gente hoy elige lo que es la alimentación a través de los alimentos, porque muchos de los alimentos que nosotros tenemos, ya sean las semillas, los suplementos, nos aportan al organismo un montón de cosas que hacen que el funcionamiento cambie y podamos corregir, claro, y podamos corregir ciertas falencias que nosotros tenemos. En realidad, lo que he observado y lo que manifestás es que hay un acompañamiento del cliente. Y sobre todo, bueno, vos estás formándote como nutricionista, que es tal vez lo que haga que haya tanta concurrencia en el lugar, porque ustedes siempre se están ofreciendo alternativas más allá de lo que la gente viene a buscar. Sí, exactamente. Nosotros nos interiorizamos mucho con las necesidades de los clientes que tenemos, llamamos por teléfono, consultamos por cosas que ellos quieren saber. Cada vez que nos piden productos nuevos, nosotros nos interesamos en ellos y los pedimos y los llamamos por teléfono y decimos, mirá, tal producto ya llegó, puedes venir a buscarlo y sí, siempre tratamos de cubrir todas sus necesidades. ¿Y qué es lo que más te pide la gente o qué es lo que más consume dentro de un, digamos, un común denominador? Bien, nosotros hoy en día el problema que la sociedad está teniendo son los problemas crónicos, como es el colesterol, la diabetes. Entonces, todo lo que son las semillas que hoy en día están en auge, como la chía, el lino, tiene propiedades muy importantes porque aportan omega 3 y eso lo que hace es reducir el colesterol y poder, a través de la alimentación y no a través de fármacos o algo por el estilo, poder reducirlos y tener una mejor calidad de vida. Tenemos que aclarar que todas estas cosas acompañan a un tratamiento médico, que ya hay un diagnóstico, y van atenuando algunos síntomas, como dijiste, como puede ser colesterol, presión arterial, problemas gástricos, intestinales, etcétera. Entonces, nos resta decir que se acerquen a dónde. A ver, Anabela, decirnos a dónde vienen. A Naturalmente Dietética. Dietética. ¿Dónde queda? En Santa Marina 59. Bueno, muchas gracias, no te molestamos más y gracias por la información, que seguramente la gente se va a acercar. Vale, muchas gracias a ustedes también por acercarse, hacernos la nota y
poder mostrar qué es lo que nosotros hacemos y nos gusta. Gracias, gracias. Naturalmente Dietética, Avenida Santa Marina 59, Tandil. Todo lo que buscas al mejor precio y en un solo lugar. Seguimos con el programa y si vos recién encendiste el televisor, tengo que decirte que hoy se van los anteojos Borsolino porque alguien se los gana. En pocos minutos vamos a hacer el sorteo, nos fuimos hasta Visual Center y ahí vas a saber quién es la ganadora de estos preciosísimos anteojos que la que lo gane lo va a elegir. Y seguimos con el programa, nos vamos hasta Sanabis a ver a nuestro amigo Fernando Fogel, que siempre nos habla de mascotas y en este caso de hipotiroidismo. Una empresa con firmes convicciones ecológicas, Biogreen. Te invitamos a sumarte a nuestra empresa. Directora en Tandil, Estela Monsalve. Llámanos al 154-636-684. Biogreen. Creadores de bienestar. Custodios del medio ambiente. En Tandil, Hospital Veterinario Sanabis, cuida tu mascota. Medicina holística, clínica general y cirugía general. Especialidad en dermatología, ortopedia y traumatología. 30 años de experiencia en la atención de perros y gatos. Hospital Veterinario Sanabis. Servicio de urgencia a las 24 horas, llamando al 154. 48-26-13. Nos encontramos en Veterinaria Sanabis junto a alguien que ustedes ya conocen, Fernando Fogel, y él hoy nos va a hablar de un tema que tal vez a vos te preocupe si tenés mascotas, que es el hipotiroidismo. ¿Cómo estás? Fantástico. ¿Bien? Bien, bienvenida como siempre. Gracias, Fernando, por recibirnos. Estás siempre... Hacía mucho que no te teníamos, pero viajas mucho. Hemos estado viajando, sí, y de acá a fin de año tenemos unos cuantos viajes también. ¿Sí, no? Así que sí. Pero todos por laburo, ¿eh? Buenísimo. Y siempre aprendiendo, porque siempre en congresos, aparte de hacer docencia, trayéndonos cosas nuevas. Sí. Fantástico. Bueno, a ver, primer pregunta, ¿qué diferencia hay entre los humanos y las mascotas del hipotiroidismo? Bárbaro, bueno, el hipotiroidismo es una enfermedad endocrina, una glándula que se llama tiroides, que está en el cuello, igual que tanto en los perros, o sea, tanto en los animales como en los humanos, y es una glándula que maneja en general todo el funcionamiento de las células. Por eso es que cuando alguien, persona o animal, tiene trastornos de la glándula tiroides, generalmente tiene trastornos severos, importantes y generalizados, desde pérdida de pelo, mal funcionamiento glandular sexual, mal funcionamiento del corazón, mal funcionamiento de los riñones, porque la tiroides fabrica una hormona que precisamente actúa a nivel de todos los órganos. Y una de las funciones más importantes de la hormona que produce la glándula tiroides es precisamente oxigenar muy bien todas las células. Entonces, por eso, uno de los signos más frecuentes en humanos que en perros es el desgano, el cansancio. Uno está cansado y no sabe por qué, porque está bien, no tiene problema, no tiene presión, no tiene nada, y uno se siente cansado. Bueno, en los perros sucede, y eso le llamamos resistencia al ejercicio, o sea que el animal que habitualmente salía a pasear con su propietario, por ejemplo, y bueno, un buen día, en lugar de hacer 3 kilómetros, hace 2 cuadras y no quiere caminar más, se queda atrás, lo mira, quiere volver. Durante el invierno pasa mucho tiempo echado, cerca de lugares cálidos porque suelen tener mucho frío. Y todo eso es atribuible a la hormona tiroides. Después trae montones de otros signos accesorios, como las hembras no tienen celos, los machos no tienen libido, el pelo se cae de una manera muy particular que se llama alopecia bilateral y simétrica, porque si uno mirara el animal como un espejo de ambos lados, el pelaje se pierde exactamente igual, o sea, se pela el cuello de los dos lados, los costados de las parrillas costales
exactamente igual de los dos, como si realmente si fuera un perro mirado en un espejo. ¿Ah? Y decime, sí que a veces, vos me dirás si es correcto, se lo asocia que por ahí la mascota ya tiene sus años, viste, que está tirado, que pierde el pelo, así que habría que prestar atención. Exactamente. ¿Y hay algún análisis, algo? Sí, hay. Y con respecto a la edad es importante, sí. Porque en realidad es una enfermedad, como en humanos, de adultos jóvenes. Ah. No es una enfermedad de adultos viejos. O sea, no es, esto no significa que un perro con 10 años no pueda comenzar recién a esa edad con signos de hipotiroidismo. Puede comenzar tranquilamente. Pero lo habitual es que comiencen entre los 4 y los 7 años de vida con signos de hipotiroidismo. O sea, son realmente adultos jóvenes equiparables a un humano de entre 30 y 50 años, ¿sí? Sí. Para que sea más fácil entender lo que es un adulto joven, ¿no? Y con respecto al diagnóstico, el diagnóstico es muy similar al humano. Lo único que no hacemos, porque hay un solo lugar en el país, en Buenos Aires, que se hace centellografía. Uh-huh. Eso no lo hacemos aquí. En realidad no, es un servicio que brinda un colega, es el único en toda la Argentina, y hemos mandado un par de perros, pero no todos están dispuestos a hacer, bueno, al costo y el viaje y demás. Entonces lo que hacemos aquí habitualmente es pedir lo que llamamos un perfil tiroideo. Se piden las hormonas tiroides y la hormona estimulante de la tiroides. O sea, se pide la T4 libre, la T4 total y la TSH. En general, estas son siglas que los humanos también conocemos porque hay mucha gente con esta enfermedad, lamentablemente. Sí, la verdad que me sorprende porque más o menos lo que manifestás está muy vinculado a personas humanas que han tenido esta patología. Y para cerrar, Fernando, ¿cómo podemos mejorar, resolver esta patología? Bueno, en general, por suerte es muy sencillo y no tanto. A ver. O sea, es sencillo porque hay suplemento de hormona tiroides como en el humano. Hay un medicamento cuya droga es la levotiroxina. Uh-huh. Que es lo que se utiliza para reemplazar la T4 que está faltando. No es sencillo, ¿por qué? Porque hay que administrarla en determinado, bajo determinadas condiciones. Debe ser administrada en ayunas, no debe comer por lo menos entre una y dos horas después, se administra entre una y dos veces al día, dependiendo la respuesta. Muchas veces, dependiendo la elaboración del producto, dependiendo del laboratorio, hay animales en los que funciona determinada marca comercial y hay animales en que funciona otra marca comercial. Entonces, a veces nos es bastante trabajoso encontrar la dosis adecuada y encontrar también el laboratorio que elabore el producto adecuado para ese perro. Bueno, Fernando, sí, interesantísimo lo de hoy, y como siempre te vamos a volver a convocar con un nuevo tema que va a aportar muchísimo al mundo de las mascotas y a sus dueños, ¿sí? Gracias. Esperemos que sí, gracias a ustedes por estar aquí. Gracias. En Tandil, Hospital Veterinario Sanavis, cuida tu mascota. Medicina holística, clínica general y cirugía general. Especialidad en dermatología, ortopedia y traumatología. 30 años de experiencia en la atención de perros y gatos. Hospital Veterinario Sanavis. Servicio de urgencia a las 24 horas, llamando al 154-48-2613. La energía que se mueve por tu casa es vital para la salud, la prosperidad y la felicidad. El Feng Shui puede ayudarte a canalizar esa energía y convertirla en bienestar. En Feng Shui Tandil, Mariana Casero te asesora para que tu hogar esté en equilibrio y tu local comercial rinda más. Feng Shui Tandil. Seguimos con más Universo Natural, con más notas que seguramente vos estás esperando como cada martes. Gracias a todos los que nos siguen, porque realmente estamos muy contentos, hay muy buena convocatoria de la gente, comentan los temas que les agrada, y eso queremos, que vos nos tires ideas para ver cuáles son las necesidades. Y hablando de necesidades, tenemos, como siempre, un bloque solidario, que ya vamos a él. Tengo que anunciar que la Casa del Peinador, que es uno de nuestros anunciantes, el señor Marcos Diegues,
tiene una cantidad de cursos en ACP donde vos podés inscribirte a través de la página o podés, si no, comentarlo en alguno de nuestros videos y te damos los datos, donde vos podés hacer cursos de todo tipo que tienen que ver con la estética. Peluquería, manicuría, uñas esculpidas, maquillaje social, todo con certificados profesionales que otorga Marcos Diegues desde la Casa del Peinador. Y ahora sí, vamos a la nota solidaria. Hoy estamos en compañía de la persona, una de las personas encargadas, que es Laura, junto con Nancy, que también colabora, la gente de AREP. Nos acercamos hasta Hanna Noguet. Es un espacio donde se hace coreografía y algunas actividades físicas que incluyen a personas, especiales. En este caso son chicos que tienen algunos problemas mentales o psiquiátricos. Y bueno, Hanna Noguet se ocupa de integrar a todos. Eso quiero mostrarte ahora. La Casa del Peinador, la perfumería profesional de Mar del Plata, en sus cuatro direcciones. La Casa del Peinador. ¿Comprás? ¿Vendés? ¿Alquilás? Primero consultá con Raúl Ferrari. No hagas un mal negocio. Antes de comprar, vender o alquilar tu propiedad, llámanos. O vení a la inmobiliaria Raúl Ferrari Propiedades. Estamos en un lugar nuevo, diferente. Aquí la gente viene a divertirse, a bailar. Es un instituto de danza y su directora es Alejandra. El lugar es Hanna Noguet. Digo bien, Alejandra. Bienvenida, Alejandra. Bueno, muchísimas gracias por esta nota. En realidad estoy sorprendida porque no me imaginaba que, bueno, me podían visitar por esta cuestión. En realidad uno a veces hace una nota periodística porque uno la solicita como propaganda o como marketing del lugar, pero en realidad me sorprendió cuando esta asociación me llama para poder hablar de lo que uno hace en este lugar, que es ni más ni menos bailar, divertirse e incluir a todas las personas, ya sea con capacidades diferentes o todas las personas por igual, ¿no? Y en realidad en la clase no se siente esa diferencia, sino que cada uno en su capacidad y como puede, se banca la clase, puede gritar, cantar, divertirse, ser único, emocionarse, bueno, expresa todas las emociones que quiere y eso me es muy gratificante que me hayan podido llamar, porque uno en realidad cuando está en ese lugar, en la tarima, si bien uno pone toda la garra para que los alumnos estén bien, uno no sabe del impacto que puede lograr en los alumnos que vienen a este lugar. Sí, realmente es así. Cuando uno pone una entrega desde su lugar, te sorprendes. Y veo que vos estás emocionada al contarlo y eso es maravilloso. Nosotros lo que hacemos es difundir. Bueno, Laura nos llamó, así que sabemos que Laura es mamá de María Emilia, ya la hemos entrevistado. ¿Cómo estás, Laura? Bien, muy bien, gracias por venir. Pertenezco a la asociación AREP. La asociación es de referentes de personas con cuadros psiquiátricos sin autovalimiento y de base psicótica. Es fuerte el título y realmente por ahí como referentes o como familiares en este caso, nos parece importante remarcar o hablar de lo positivo. Porque ya hemos hablado en muchas notas del dolor, del tránsito, de las situaciones, de la disgregación familiar, de lo que impacta la enfermedad mental en una familia. Pero bueno, empecemos a hablar de esto de la inclusión, pero real, ¿no? Porque si no es una teoría donde hablamos de incluir y después cuando tenemos que hacerlo tenemos un montón de prejuicios que nos impide hacerlo. Por eso queríamos como asociación destacar este espacio donde en el caso de María Emilia viene de hace más de 2 años y está incluida junto conmigo y el resto de las personas que venimos acá con mucha energía y realmente como decíamos recién fuera de cámara, no hablamos de un lugar terapéutico. María viene a un espacio de zumba, como viene una doctora, una bioquímica, una ama de casa, cualquier persona que se le ocurre venir, de cualquier género también, ¿no?
Maravilloso, y desde tu lugar, Alejandra, bueno, increíble. ¿Querés contarnos además de esta inclusión, qué encuentra la gente en Hannah Noguet, en un espacio que realmente no conocía y me parece precioso? Contame. Bueno, en realidad el programa Zumba, si no vamos a detener a esa actividad física solamente, el programa Zumba es un programa que estuvo pensado para la gente que le cansaba hacer una actividad física rutinaria y mezcló los ritmos de baile con pasos de fitness mezclados. Y sobre todo, además de trabajar la energía, todos los músculos, trabaja lo más importante del cuerpo como músculo, que es el corazón. Y en realidad hay varias licencias para Zumba, si bien en la clase de Zumba común uno puede incluir diferente tipo de género, hombre, mujer, edades. También hay una disciplina que es Zumba Gold, que es un, digamos, una licencia para los abuelos o para los las personas de la tercera edad, donde uno utiliza la silla para hacer zumba, porque en realidad ellos se cansan y hay algunos que pueden tener sillas de rueda, entonces uno hace la actividad en una silla para que ellos se sientan en esta diversión, en esta fiesta, como a la par nuestra, ¿no? Y también está la licencia, bueno, de los niños, que son los únicos que separamos de esta actividad por una cuestión de ritmo cardíaco y de salud, ¿sí? No de inclusión en el sentido de María Emilia y de otras alumnas que vienen con otras capacidades diferentes, pero sí en esto, tomarlo mucho con seriedad, porque estamos hablando de nuestra salud. En realidad, digamos, el ritmo cardíaco es otro, el de la tercera edad, y el ritmo cardíaco es otro, es el de los niños. Si bien en el estudio se solicita el certificado médico, como lo tiene que hacer cualquier profesor de educación física, no andamos en las situaciones propias de la salud en relación a esta capacidad diferente, por ejemplo, de María Emilia, que si bien ha tenido unos avances tremendos, porque ella solamente a veces hacía una canción, a veces hacía otra, a veces se quedaba como mirando el resto, ella pudo incluirse sola. El grupo, y todos hacemos para que eso suceda naturalmente, porque nadie sabe lo que tiene el otro o con qué está pasando el otro. Entonces, en realidad, cuando llegaban a la clase, ahora veo que María llega y se banca toda la clase, la hora de clase de Zumba, contenta, grita, participa, levanta su mano, digamos, y es muy fuerte para mí decirlo por ahí, pero bueno, ese abrazo de alumna cuando llega, y esa transmisión que, ¿no?, que se brinda y que se genera en este lugar. Y después hay un montón de otras actividades, ¿sí?, que son, bueno, de tipo danza, como también en la parte de gimnasio, ¿sí? Pero bueno, sí, detenidos en esto nada más. Sí, no tenemos más tiempo, Alejandra. Te vamos a convocar nuevamente para que nos sigas contando todo lo que se puede encontrar en este espacio. Desde ya, muchas gracias. Y te felicito por hacer esto, por incluir a todos. Y la verdad que agradezco a Laura que podamos difundirlo, porque creo que va a ser que es necesario para la comunidad que se enteren y que se acerquen, como decimos siempre. Gracias, chicas, lo mejor. Gracias a vos. Muchísimas gracias por estar. Gracias por venir. Fiore, todos los días los mejores platos, cazuela de mariscos, pollo a la piedra, berenjenas rellenas, matambre a la pizza, pastas. Además, te brindamos para tu dieta menúes light, torres de vegetales, filet de merluza, verduras y pollos grillados. Más de 24 gustos de empanadas con sistema de horno soufflé. Todos los días, precio y calidad. Fiore, Alem 531. Forever Living Products Argentina. Productos nutricionales a base de aloe vera. Tratamientos naturales, listing cosmetológicos, planes nutricionales para bajar de peso, productos saludables que dan bienestar a tu vida. Forever Living Products Argentina, con el poder del aloe. Y llegó el día más esperado del primer martes de abril, porque te venimos proponiendo y diciendo que sorteábamos el anteojo a tu elección, a vos si sos mujer, de Visual Center.
nos acercamos hasta el lugar, que ya en un ratito vamos a hacer el sorteo. Y me acompaña en este caso Damián, que todos lo conocen. Fue una nota realmente que impactó en todos los televidentes porque hubo muchísimos comentarios, ¿verdad, Damián? Sí, por suerte fue muy muy amplia la cobertura y tratamos muchos temas. Esperemos seguir tratando más. Sí, la próxima semana, tal vez, bueno, en unos días, porque estamos todavía con material, vamos a tener una nota donde nos vas a comentar algo más de la salud de la vista. Sí, 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 vamos a ampliar los temas, a ver, anteojos, más sobre lente de contacto. Propuestas. Todo, si quieren mandar comentarios o preguntas, pueden hacerlo también. Sí. Estaría bueno que hagamos como un pequeño, en los videos, que la gente consulte y que vos puedas responder. Puedes escribir abajo del video, hacer preguntas, eso se ve, eso se responde ahí nomás si quieren en la nota. Sí. Algo que vos quieras antes de hacer el sorteo, las consultas, sé que tuvieron muchas respuestas cuando hablamos de lo que es contactología, que es tu especialidad, para la gente que de pronto no vio el programa. ¿Alguna sugerencia así con respecto a ese tema? No, que pueden usar anteojos siempre en las ópticas, y o cualquier consulta, que vengan acá, aviso al centro, nosotros se la evacuamos, estamos Vivi, está Fabio, está Virginia, estoy yo, cualquier comentario o duda, lo pueden acercarse acá y lo responderemos siempre, sí, eso sí. Y llegó el momento, acá estamos con los anteojos que no son exactamente los que vos te vas a ganar, ¿no es cierto, Damián? Podemos elegir entonces, lo vamos a recordar, un anteojo de sol a la persona que se lo gane, o de leer, de lectura, que el que le haya recetado su oftalmólogo, ¿sí? Así que dejamos los anteojos por aquí, Damián. Tenemos que decir que, bueno, la empresa decidió que sea Damián el que elija el papelito, quién va a salir sorteado, porque tenemos que decir que Vivi es la responsable de este lugar, que le mandamos un saludo, pero está ocupada, así que quiso que Damián sea el encargado de elegir, a ver, el cuponcito. A ver, Damián. Chan. Chan, 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 chan. Sin mirar. A ver, a ver. Ay, mostramos. María Belén Villarreal. Bien merecido, María Belén. Así que aquí está. Se lo vamos a dejar a Damián. María Belén. A elegir un anteojo de sol o recetado. Bueno, contenta. La verdad es que, bueno, fueron todos los me gusta, los comentarios de todas las personas que participan en la fanpage. Así que vamos a decirle a María Belén Villarreal que se acerque y te vea y que elija. Que venga, que vemos los anteojos que hay, que siempre hay variedad. Sí, ahora tenemos todo un nuevo Optitech, también están unas nuevas marcas. Que pase y, bueno, le hacemos el anteojito. Muchísimas gracias, Piso al Center. Muchísimas gracias, Damián. Y muy pronto nos volvemos a encontrar. Perfecto, cuando quieras, un gusto. Gracias. Fruti Hortícola Volver. Directo del Mercado Central y zonas de producción. Fruti Hortícola Volver. Avenida Avellaneda y Guido, teléfono 438-7541. Su Carnicería, los mejores cortes al mejor precio. Su Carnicería, experiencia en carnes, en sus tres direcciones. Avenida Espora 1098, Avenida Colón y Pellegrini y Avenida del Valle 287. Llegamos al final del encuentro de hoy. Bueno, felicitaciones, María Belén Villarreal, que es la ganadora de los anteojos. Seguramente va a estar muy contenta. Y tenés que acercarte con tu DNI hasta Visual Center, hablar con Vivi, la encargada del local, y ahí vas a tener el anteojo que vos elijas. Bueno, tenemos que comentar, como cada semana, que estoy vestida por Clery con este lindísimo conjunto. Sigue haciendo calor, chicas, así que, bueno, grabamos al aire libre, al solcito, y hay que estar fresquito. Pero bueno, esto como que sirve para todo el año. Un conjuntito con un pantalón muy fresco, sueltito, que, bueno, hoy tuve un gran honor, porque mientras me probaba la ropa, se acercó la señora Clery, que todos conocemos, que ya
si bien ella no está en el local, bueno, certificando y diciendo que lo que tenía puesto era muy lindo, así que si ella lo dijo con tanta experiencia, Cledi, muchísimas gracias, te mandamos un beso, y bueno, chicas, tienen que acercarse y elegir, porque hay un montón de cosas para que vos te puedas comprar. Y el maquillaje, como cada semana, por Sara Ramírez, bueno, hoy también muy fresco, muy para esta ropa. Gracias, Sara, como siempre, por acompañarme. ¿Cómo nos podés ver? Nos podés ver el domingo también a las 22 horas en su repetición, ¿sí? Y nuestras redes sociales, que los programas emitidos están en YouTube, en el Zócalo, podés agendar cómo vernos. Y por supuesto, nuestra fanpage, que ahí están todas las notas, vos tenés que poner me gusta, porque te cuento que se vienen sorteos nuevos, chicas y chicos ahora. Hay sorpresa para la semana que viene, todavía no lo pudimos terminar de armar, pero la idea es que todos los meses vos tengas tu obsequio de Universo Natural. Para terminar, te adelanto lo que vas a ver el próximo martes a las 14 horas. La verdad que es un tema que me viene, como dicen los chicos ahora, haciendo mucho ruido y me preocupa. ¿Qué es lo mal que nos estamos comunicando? El licenciado Adolfo L'Oréal se va a ocupar de todas las dudas y, como él dijo, que fluya, Liliana. No tenemos nada armado porque este programa, vos sabés que no sale en vivo, así que nos vamos a sentar con Adolfo L'Oréal y yo le voy a hacer un montón de preguntas para que tu comunicación a partir de ahora seguramente va a ser mucho mejor. Te veo si Dios quiere, que Dios los bendiga. Chau, chau.